Si quieres aprender a cómo realizar una decoloración global, quédate este tutorial que te voy a explicar paso a paso cómo realizarla perfectamente y los puntos que tienes que tomar en cuenta. Este trabajo lo hicimos en Colombia, en Medellín. Mis alumnos en Medellín, en una clase personalizada, decidimos realizar esta decoloración. La primera decoloración que hicimos en la parte de la barba y en la parte de arriba, hicimos con 20 volumen, preparaciones de 30 por 45 gramos de polvo de colorante. Teniendo en cuenta, chicos, que la preparación de la barba va a ser muy diferente debido a que si vamos a trabajar con un polvo muy líquido, no se va a poder fijar en la hebra capilar. Entonces las preparaciones en barba van a ser menos de 1 por 1.5. Importante, chicos, siempre vamos a mantener el nivel del peróxido, ¿ok? Vamos a trabajar siempre con 20 volumen porque es la única forma de garantizar de que la piel y el cuero cabelludo y el cabello quede en condiciones, chicos, ¿ok? Luego vamos a retirar todo con un champú neutro y luego vamos a matizar. En este caso decidimos matizar así para llamar un poco la atención en nuestras redes sociales. Pero miren este trabajo cómo quedó. Estos alumnos se pasaron en una clase personalizada en Medellín, Colombia. Miren el resultado. Si quieres tomar una formación conmigo personalizada, escríbeme que te mandaré toda la información para que vengas a Argentina y tomes una formación personalizada.